Corfone, las ovejas Neuquén. Esto que vemos acá es una planchada de pino ponderosa. Acá podemos ver la edad de este árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 años. La Corporación Forestal Neuquina es un grupo de empresas público-privado que se dedica en la provincia de Neuquén a la producción sustentable de maderas y derivados con destinos a la industria, a la fabricación de vivienda y a otros propósitos industriales. Esto que estamos viendo acá es una de las tres unidades industriales que posee la firma, ubicado en la localidad de Las Ovejas, al norte de la provincia del Neuquén. Esto que estamos viendo es la línea de alimentación de trozas que va al sistema de Acerrío. La troza ingresa a la línea de Acerrío y sale de esta máquina, que es una sierra gemela con dos caras de apertura hecha. Estos costaneros que surgieron del corte van al reacerrío horizontal, mientras que la semibasa va directamente a la sierra múltiple. La madera obtenida de esta parte del árbol es la de mejor calidad, puesto que es la que tiene menos nudo y la madera adulta. Posteriormente ingresa a la siguiente etapa del proceso, que son las máquinas canteadoras que hacen los cortes laterales, dejando a la tabla así en una sección perfecta a todo lo largo de la misma. Es importante aclarar que estos cantillos, que son el sobrante de la canteadora, que vemos aquí caer por el tobogán, se destina a la fabricación de chip. El chip es un coproducto del acerrío forestal y tiene como destino la generación de energía térmica que se utilizará para el secado posterior de la madera en combustión en calderas. La unidad de Corfone en Las Ovejas también dispone de una planta de remanufactura, donde se hace la segunda transformación de la madera aserrada y ya seca. En la empresa, productos cepillados, moldurados, machimbrados, que posteriormente serán destinados a centros de consumo o para el consumo propio de la empresa en la fabricación de viviendas. Como puede verse, esta madera es un poco más blanca que el pino Eliotti, que el pino Taeda. Es una madera que tiene una densidad muy similar, que ronda los 400-450 kilogramos por metro cúbico. Esta madera es procesada para ser saneada, es decir, se le va a eliminar los nudos. Estos nudos se eliminan y se vuelve a ensamblar con máquinas de finger joint. Y ese producto ensamblado, que aquí vemos ya hecho, esto es ya madera ensamblada, se transforma en esta máquina en vigas multilaminadas que se utilizan para la construcción de viviendas, para la construcción de grandes edificios, como madera estructural. Acá vemos
una viga. Esto es completo, este conjunto representa una viga. Como ven, son maderas encoladas, laminadas. Cada lámina, cada camada es pegada con adhesivo en la línea de cola. Y esto después es cepillado y sale al mercado nacional. En Corporación Forestal Neuquina, empresa del norte de Neuquén, establecimiento Las Ovejas, estamos viendo la fabricación de machimbre, de pino. Este pino es pino ponderosa y en algunos casos pino murrayana, que en esta máquina estas personas están fabricando machimbre que se destina al mercado nacional. Aquí vemos la punta del machimbre, la hembra y el macho. Este es el aspecto que tiene visual el pino ponderosa una vez hecho machimbre. Esta es la parte de la contracara, es decir, la parte opuesta. Desde Neuquén, en el Consorcio Forestal Neuquino. Y esta es una vista de las instalaciones ubicada al pie de la cordillera de los Andes, en el norte neuquino, Patagonia, Argentina, Las Ovejas, Neuquén.